habíamos citado para explicarles el nuevo sistema de turnos que se va a comenzar a aplicar en consultorios externos. Esto viene a empezar a subsanar los múltiples inconvenientes que teníamos desde hace años, sobre todo con el tema de las líneas telefónicas, que bueno, ya esas líneas telefónicas han dejado de funcionar. Hemos incorporado otros sistemas de pedido de turnos que ahora la doctora Gabriela Correa, que es nuestra jefa de consultorios externos, le va a explicar con el, incluso mediante el tutorial para que lo puedan grabar. La cantidad de turnos que estamos manejando es exactamente la misma, porque es lo que se está haciendo es dar una facilidad más para la obtención de esos turnos. Nosotros tenemos una demanda aproximadamente de 800 turnos diarios, que es lo que se da habitualmente en consultorios externos. Por ahí hemos ampliado algunas especialidades, por ahí tenemos otras con demanda espontánea. El número es variable, pero gira alrededor de esos números que te digo, más o menos. Bueno, lo que hacemos ahora es, como teníamos muchos problemas con las líneas telefónicas, había muchas quejas porque esas líneas telefónicas son viejas, no tenían mantenimiento. Bueno, hicimos las gestiones ante la empresa proveedora y está reemplazando esas líneas por líneas digitales. Ahora ya están en funcionamiento. Pero no vamos a incorporar esto como pedido de turno por teléfono. Ahora lo va a explicar la doctora. Se va a repartir esta folletería y en esta folletería está de qué manera se o quiénes tienen que pedir por qué vía cada una de las especialidades. Esto está, además de estar en la folletería, está en la página del hospital. Esto va a estar, está discriminado qué turnos se piden por la app 148, por los turnos web y los turnos presenciales. Está bien discriminado de cada uno. Y también van a estar en los centros de salud. Todo esto se va a repartir para que no haya lugar a confusiones. O por lo menos las menos confusiones posibles. Los horarios de atención están acá abajo, también los horarios de atención para los turnos presenciales.